La Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Hola niños y niñas de primer grado. En esta oportunidad vamos a trabajar con el área de Ciencia y Salud. Vamos a conversar sobre la preservación del ambiente. Hablemos hoy sobre la preservación del ambiente, sobre qué medidas debemos seguir y cómo podemos dar nuestro granito de arena para poder cuidar y proteger el ambiente, es decir, preservar el ambiente que nos rodea y sus elementos. Comencemos recordando qué es el ambiente. El ambiente es el lugar donde todos los seres vivos conviven junto con los elementos que lo conforman. Recuerden que hay varios tipos de ambiente. Está el ambiente natural y está el ambiente social. Ahora vamos a conversar sobre la conservación del ambiente. Para conservar el ambiente es necesario cuidar todos los tipos de ambiente que hay. Es necesario cuidar todos los elementos que están dentro del ambiente, tanto dentro del ambiente natural como dentro del ambiente artificial. Ahora vamos a conversar sobre las medidas necesarias para conservar el ambiente. Algunas de las medidas necesarias para conservar el ambiente son cuidar los animales y plantas, evitar malgastar el agua, evitar arrojar desperdicios a las vías públicas, colocar la basura en los lugares que están destinados para eso. Muy importante, clasificar los desechos y también practicar el reciclaje. ¿Qué quiere decir reciclar? Reusar aquellos materiales que todavía tienen algo de vida.